Todavía no han conseguido formar gobierno y ya nos están recortando las libertades. La ministra de Educación en Funciones, Isabel Celá, ha amenazado a los padres con no dejarles ejercer su derecho a escoger el centro en el que escolarizar a sus hijos. En una concesión prematura a esas exigencias anticlericales de los radicales de Podemos con los que quieren formar gobierno, los socialistas han decidido enfilar directamente hacia la escuela concertada y hacia la educación religiosa. La verdad es que. Esta no es más que la primera de las muchas otras cosas que se nos vendrán encima. Otros muchos recortes a las libertades en caso de que consiga salir adelante ese gobierno de ultraizquierda entre los socialistas y los comunistas bolivarianos de Podemos. La verdad es que la posibilidad de que se forme ese gobierno de ultraizquierda preocupa en muy diversos sectores. No solamente en círculos empresariales, sino en el propio seno del Partido Socialista empiezan a oírse voces discordantes. El propio Felipe González. Ha dicho que no le gusta nada eso de que se estén repartiendo las poltronas del poder sin tan siquiera haber discutido acerca de un modelo de programa o un modelo de sociedad. También el que fue presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ha dicho que como ese gobierno ultra salga adelante, él abandona el partido. La preocupación también se vive en el seno del Partido Popular. Voces internas hablan ya de la posibilidad de una abstención de Estado, es decir, de apoyar la investidura de Pedro Sánchez a cambio de que no se eche en brazos de los radicales comunistas. Y entre la población también hay preocupación. Según una encuesta que publica hoy el diario El Español, más del 70% de los encuestados prefieren cualquier otra alternativa, cualquier modo de buscar un gobierno de concentración o apoyos externos antes de que nos enfrentemos al que sin duda sería el gobierno más peligroso al que se enfrentaría España desde el Frente Popular de la Segunda República. Es el asunto del que nos ocupamos hoy en Distrito Televisión. Así que bienvenidos a los intocables. Buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Distrito Televisión a través de las frecuencias 45 y 57 de la TDT de Madrid, vernos en Aragón a través de la 8 de Zaragoza o desde cualquier lugar de España o incluso del mundo, si lo desean, mediante Internet. Ya saben que cuentan para ello con dos diferentes direcciones, tv.eldistrito.es o bien distritotv.es. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales, en Twitter arroba losintocables.tv y si quieren hacernos llegar sus mensajes a través del WhatsApp, cuentan con el teléfono 669-669. 72 86 73. Y como todos los días, antes de entrar en materia, les planteamos una pregunta en nuestra encuesta. ¿Puede el Gobierno limitar la libertad de los padres para decidir la educación de sus hijos? ¿Puede el Gobierno limitar la libertad de los padres para decidir la educación de sus hijos? Si ustedes creen que no, 905 80 81 40. Si creen que sí, 905 80 81 41. Se lo planteamos porque la verdad es que parece que está a punto de formarse un Gobierno que puede optar por muchas limitaciones a las libertades de los españoles. El famoso abrazo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ha disparado todas las alarmas en España ante la posibilidad de que se forme ese gobierno radical de ultraizquierda con la entrada de los comunistas bolivarianos de Podemos. Incluso en el propio seno del Partido Socialista se han alzado voces muy reconocidas en contra de este acuerdo. El propio Felipe González ha roto su silencio. El expresidente del Gobierno ha dicho que no le gusta ver como dos formaciones, en vez de discutir de programa, empiezan por repartirse los cargos. No me gusta algo que todos entenderán, incluso lo que han hecho, que después de discutir tantas veces, que lo primero que hay que hacer es ponerse de acuerdo con un programa, que debería incluir las cosas más elementales como las que he dicho, lo primero que sepamos es cómo se reparten los cargos. Eso no me gusta. No me parece que se construya la casa desde abajo, parece que se construye desde arriba. Y puede que eso facilite las cosas. Pero Felicio González no ha sido el único. El expresidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ha dicho, yendo más allá, que si el PSOE forma gobierno con Podemos, él mismo abandonará el partido. Si se forma el gobierno, así, eh, lo dije en el 2016, con Podemos. Izquierda Republicana y los no independentistas, me iré del peso. Y el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, ha dicho que no tanto por el acuerdo con Podemos, que al parecer no le desagrada, sino por la necesidad de buscar el apoyo de los separatistas, dice que no es lo mismo gobernar de pie que gobernar de rodillas. Es lo mismo gobernar de pie que gobernar de rodillas. Un gobierno no debe en ningún momento depender de los independentistas. Lo cual no es exactamente que no se deba hablar, ¿eh? yo defiendo que se pueda resolver lo más posible la, la, los problemas políticos hablando políticamente. También en el Partido Popular hay preocupación ante la posibilidad de que España pueda estar regida por un gobierno ultraizquierdista. En el seno de la formación se ha abierto un debate acerca de si se debería optar por la abstención de Estado, es decir, si el PP debería facilitar la investidura de Sánchez, a cambio de que éste no abra la puerta del gobierno a los radicales bolivarianos. El principal defensor de esta vía es el presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Feijó, que considera que ese gobierno frente populista sería letal para España alianza con los comunistas radicales y hasta la posibilidad de hablar de una gran coalición. Hacemos un llamamiento, yo hago un llamamiento, a que se piense muy bien lo que está haciendo, a que se piense muy bien ese preacuerdo y que vuelva otra vez a hablar con los partidos que tenemos experiencia de gobierno y que no somos dudosos en defender la unidad de nuestro país, el Estado autonómico y los servicios públicos y una economía que los financie. No solo en círculos políticos, también entre los ciudadanos, en la calle, se ha desatado la preocupación ante la posibilidad de que los radicales bolivarianos de Podemos entren en el gobierno y nos veamos sometidos a un ejecutivo socialcomunista. Muchos preferirían que partidos como el PP y Ciudadanos, con generosidad, facilitasen la investidura de Sánchez, evitando que caiga en brazos de los comunistas. Así lo refleja una encuesta que publica hoy el español. Según este sondeo, más de un 70% de los encuestados prefiere un gobierno o un pacto entre el PSOE, PP y Ciudadanos antes que permitir a los radicales la entrada en el gobierno. Y así las cosas. Vamos a analizar qué es lo que puede suponer. Alberto Sotillos, buenas noches. buenas noches. ¿Qué opinión te merece? Podemos tener, yo creo que, tres perspectivas. Una, la que estamos viendo de la derecha, que es la tremendista, el Frente Populismo, esas cosas que, ojo, cuidado con llamar a las cosas de esa manera, porque incluso ni formándose creo que merece la comparación con el Frente Popular. Unos, por cierto, la izquierda dirá que no lo merece porque el Frente Popular fue mucho mejor que estos, y la derecha dirá, o debería decir que el Frente Popular no es precisamente esto. Y sabemos lo que pasa cuando se empiezan a llamar las cosas de manera equivocada. Pero bueno, está la opción esa, la opción de decir que esto es eh, comunismo bolivariano-venezolano del Frente Popular que va a destruir España. Está la opción eh, contraria, que es la de tener cierta esperanza. Bueno, pues vamos a ver, igual son capaces de hacerlo bien. Es verdad que los mimbres tejidos previamente para la construcción de esta cesta auguran la poca predisposición o capacidad para que salgan cosas. No digo ni bien ni mal, para que salgan cosas. O sea, La posibilidad de que esas dos personas juntas sean capaces de llegar a algún tipo de acuerdo es difícil. Y luego está la tercera, que es digamos, una cautela moderada. Es decir, mmm, ni me alegro ni tengo una gran esperanza de que esto sea espectacular, pero no por ello tiene que ser tampoco negativo. No sé en cuál de las tres, sé, sé en cuál no ponerme, pero entre las otras dos, digamos, a la izquierda de esas reacciones pues probablemente haya que, entre comillas, dar un voto de confianza. El primero de esos votos de confianza es ver si realmente sale el gobierno. Bueno, eso es lo que habrá que ver. Efectivamente. Hay mucho campo, entre la firma y el voto hay mucho campo. De momento y... no tienen los apoyos suficientes, eso está claro. No tienen los apoyos y estamos hablando además de dos caracteres políticos eh, que son incompatibles con la paciencia, el tiempo, el silencio, la moderación. ...y la gestión tranquila de estos procesos, por lo tanto, a ver qué pasa. Carlos Lacaze, muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. ¿Qué opinión tienes al respecto? Bueno, yo no, no soy tan optimista como Alberto, eh, bien es cierto que él bueno, pues ha, ha puesto encima de la mesa tres escenarios... ...y por tanto, bueno, no, no está centrado solo en uno de ellos, pero mm, es que lo que yo opino, Javier, que esto nace mal parido... Y nace mal parido porque aquí eh, efectivamente se está hablando de sillones. Eh, lo primero que mm, el socio previsible de Gobierno, eh, Pablo Iglesias, le dice a, al presidente en funciones es, de acuerdo, pero yo quiero ser vicepresidente y quiero tres ministerios o cuatro o cinco o los que sean. ¿Dónde están los programas que se estén debatiendo? ¿Dónde está la preocupación de los eh, planteamientos que realmente le importa? A los ciudadanos o que nos debieran importar, esto no, no se ha visto, no se está planteando. Por tanto, lo que nace mal no suele ir bien y suele terminar peor. Por otro lado, eh, claro, si estamos hablando de un socio de gobierno que antepone sillones, como digo, es malo. Pero si además tenemos a otro previsible socio de gobierno, por lo menos para la investidura o pacto de legislatura, que es Esquerra Republicana y otros independentistas, eh, los cuales proponen esto sí abiertamente, lo llevan en el programa, por lo menos eh, bueno eh, las cartas las pone encima de la mesa. Pero son unas cartas, cuando no manchadas de sangre, si hablamos de Bildu, son cartas manchadas eh, de querer romper eh, España. Pues, Javier, yo la esperanza que tengo es de muy poco si realmente estos socios de gobierno alcanzan este pacto de, de legislatura y con ello echan a dar por cierto una legislatura que a mí se me antoja que de echar a andar sería nuevamente muy corta en el tiempo. es sintomático alberto que algunas voces muy significadas y reconocidas dentro del propio partido socialista felipe gonzález juan carlos rodríguez ibarra estén manifestando ya sus prevenciones ante este acuerdo también es verdad que las voces son pocas en cantidad quiero decir que realmente lo que queda dentro del Partido Socialista está muy controlado es Sánchez y una corte muy muy literalmente de él por lo tanto las voces pues fíjate son voces muy alejadas estamos hablando de Felipe González que lleva ya mucho tiempo quejándose de todo lo que haga el Partido Socialista mmm, casi independientemente de lo que haga y otras figuras que efectivamente que han recorrido toda su vida que han dado mayorías absolutas al Partido Socialista que deberían de ser un referente pero que están muy fuera pero si buscamos a gente del PSOE de... De ahora, es decir, alguien de la Ejecutiva, alguien del Comité Federal, nos va a ser imposible encontrar una voz que pueda... No ya criticar, sino plantear: ¿hay alguna otra opción? Hombre, Pedro Sánchez esto? ha laminado toda oposición quiero, interna, y especialmente decir, el grupo parlamentario, ha dejado solo afines. Por eso quiero decir que, que, que hablar de voces críticas en el, en el Partido Socialista es, que es, bueno, es que casi una sensación utópica de, de que haya alguna posibilidad. Solamente se puede hacer desde fuera o desde, desde un borde muy lejano, o sea, desde dentro del PSOE, pero en los últimos flecos de ese partido. Eh, lo que quiero decir es que ese partido está perfectamente unido, para bien y para mal. Es un bloque que actúa a orden de una persona, 1,5, es decir, Pedro Sánchez e Iván Redondo, que cada uno elija cuál es el uno y el otro cuál es el 1,5, pero determinan una decisión absolutamente firme y lo que se diga se haga, hasta el punto de que la militancia, la misma militancia que votó a favor de un acuerdo con Ciudadanos, va a votar a favor de un acuerdo con Podemos, la misma militancia que decía con Rivera no, dice con Rivera sí, Quiero decir que al final han conseguido un partido que es igual de voluble que Pedro Sánchez. Lo cual tiene un mérito espectacular, debido, obviamente, a la volutabilidad volu <laughs> del propio político. Y, y, ¿Y eso que está ocurriendo en el seno del Partido Popular, Carlos, de que se oyen voces en favor de esa abstención de Estado, esa teoría que está encabezando Núñez Feijó? ¿Qué posibilidades tiene de tenerlo? Bueno. Déjame decir, Javier, eh, simplemente como matiz a lo que es una eh, opinión eh, crítica de, de un partido político. Que esto sería lo deseable de voces críticas. Cuando hay una sola voz, eh, yo creo que ya ahí hay una disfunción, que es el mal también. El monolitismo tiene, habitual el monolitismo de los partidos habitual de los partidos y que es otro de los cánceres, yo creo que tiene eh, nuestros pues partidos. Pues eso, hablando ¿no? de voces internas, vamos al PP. Vamos Empiezan al a Entonces, voces que en principio hubieran sido desechadas de partida, uh -huh. pero que ahora parece que se estén considerando. Bueno, es que realmente lo que está en juego eh, es para valorarlo. Es decir, yo creo que aquí hay un tema más estratégico que incluso lo que pueda ser político. Por un lado tenemos a, a los estrategas del partido que pueden empezar a echar cábalas y números diciendo cuidado porque si nos abstenemos tenemos aquí en el cogote eh, el aliento de Vox que nos está pisando los talones y a lo mejor esto se interpreta como que es otro bajarse los pantalones y eso hacer un guiño a lo que el electorado nuestro más conservador no quiere, etcétera, ¿no? Bien, y luego hay otras eh, voces dentro del Partido Popular donde dicen, bueno, dejémonos de estrategias y salvemos las cuestiones nucleares que antes decíamos de España. ¿no? Ante todo, la unidad de España, que no la tengamos en peligro ni en riesgo, y otras, eh, otros asuntos de, de primera categoría. Eh, entonces, claro, en, ese, en esa dicotomía se está jugando ahora mismo o se quiere mm, llevar a cabo una cosa u otra. Yo aquí no me voy a pronunciar en el sentido que esto es un tema interno de un partido político. Yo sí me pronuncio a mayores, ya no solo del Partido Popular. Efectivamente, no a hoy, no hoy, tras estas nuevas elecciones del 10 de noviembre, tras las de abril y tras las anteriores, yo siempre he propuesto un pacto, en caso de que no den mayorías absolutas, un pacto de Estado, un, una gran coalición de los partidos llamados constitucionalistas. Porque si no hay respeto al ordenamiento jurídico, no hay nada. Ver, Alberto. Si sí, 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 aceptamos eso, hay que hacerlo con unas condiciones que sean justas para todos. Y mira, fíjate, voy a hablar de justicia pero incluso para el Partido Popular. Señalabas tú a Vox. Es evidente que si ahora el Partido Popular parece lo más mínimamente connivente con el Partido Socialista, aunque sea por salvar a España. Quiere decir que es un sacrificio demasiado caro. Entre comillas, yo creo que nos entendemos. Porque Vox no va a entender ese sacrificio por España. Vox no va a tener esa altura de miras de decir, es verdad, voy a apoyar al Partido Popular en su decisión. Al revés, Vox va a aprovechar para hacer campaña electoral contra el Partido Popular aprovechándose en el caso de que ocurra de que el PP se abstenga por España, lo cual sería bastante sorprendente porque el partido, teóricamente más defensor de España, haría en contra de aquel que está, bueno, imagina, pero eso al final es una campaña electoral bastante sucia. Por lo tanto, para que lleguemos a esa situación tan correcta hay un paso intermedio, que es el que yo creo que debería haber sido más probado y más usado, que es, hombre, no hay un apoyo literal, pero le explicamos a Pedro Sánchez la posibilidad de que gobierne sin una coalición directa con Podemos, pero que tenga la libertad para a veces pactar una cosa con el Partido Popular y otras cosas con Podemos y otras cosas con Vox y otras cosas con quien le dé la gana. De tal manera que no es una coalición literal con Pablo Iglesias, de tal manera que no es Esquerra Republicana y Bildu absolutamente necesario, ni tampoco es el Partido Popular el que se está salvando. Simplemente convencerle a Pedro Sánchez de, gobierna entre comillas solo, créeme, gobierna solo. Ni siquiera te voy a pedir esas cosas que le pedía Pablo Casado de, yo me abstengo si, si cumples mi programa. Claro, si Pedro Sánchez digo, Oye, coño, para eso gana tú. Y decir, si, si, si te abstienes para gobernar tú, no. Creo que la generosidad debería darse total, porque si no, pues al final dirá Pedro Sánchez pues ya puestos a mentir miento del todo y lo del abrazo que hemos visto es eso un abrazo que además transmite como diciendo por fin lo hemos logrado diciendo, por fin lo hemos logrado pues haberlo hecho si es lo hace tres, hace tres días no o sea, la, la, efectivamente ese abrazo <coughs> ese abrazo dice muchas cosas pero muy poco a favor de los que se abrazan entre otras bueno, cosas Pablo le pone por las nubes porque pues, ese abrazo significa Pedro te he ganado te he doblado la mano y sí. tengo exactamente todo lo que quiero. Se puede hacer todas las lecturas que se quiera, pero eh, para mi modo de ver quedan como dos eh, personas que han traicionado los tiempos, por lo menos, de los españoles, que nos han hecho gastar dinero y que si lo tenían tan claro en 48 horas, ¿por qué no se ha hecho seis meses antes? Pero es que además eh, este abrazo llega antes de que se exploren otras posibles eh, soluciones o pactos que ni siquiera se han explorado. Pero porque el propio Pedro Sánchez ha tenido muchísima prisa y solo 48 horas después de las elecciones ha querido salir con urgencia a darse ese abrazo como para parar cualquier otra opción. Bueno, pues eh, a esto voy. Quiero decir que Pedro Sánchez, yo creo, por dos motivos, uno este que tú estás apuntando y otro, no olvidemos los tiempos también en los que juega en contra del Partido Socialista con una sentencia que tiene que llegar de los seres de Andalucía y que va a llegar sí o sí y que no quiere que le, le pille el toro. Y si sigue negociando, pues a lo mejor le pilla el toro. Pero eso no es lo que beneficia a los españoles. Lo que hubiera beneficiado a los españoles y lo más justo eh, en cuanto a bueno pues eh, la ecuanimidad de eh, esos pactos de saber si se llega o no a acuerdos con todos los partidos políticos, de acuerdo, sobre todo con los constitucionalistas que es lo que Pe Pedro Sánchez decía que nunca pactaría con independentistas y tal. Pero bueno, eh, los principios Ahí, son para luego saltárselos. Eh, lo que quiero decir es que no le, ha, no le ha presentado ni le ha dado esa oportunidad ni al Partido Popular ni a Ciudadanos ni por supuesto a Vox con quien no quiere ni mirarle a los ojos. Pero fíjate, yo creo pues... que las prisas son más bien por otra cosa, porque estamos hablando de esto en vez de hablar de los 800.000 votos perdidos, los tres diputados perdidos. O sea, quiero decir También. que a, afortunadamente ahí la gestión hay que reconocérsela a Pedro Sánchez de Van Redondo, Es decir, ya pasamos a hablar de las posibilidades de gobierno de Pedro Sánchez, que es mucho mejor para él hablar de sus posibilidades de gobierno que, la, que el desastre electoral que ha tenido. Por lo tanto, oye, ahí aplaudámosle. Ahora. Eh, Imaginémonos que, 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 que efectivamente que el plazo se cumple y este gobierno sale adelante. Oye, pues no tiene por qué ser necesariamente malo. Vamos a ver, incluso, incluso en el peor de los escenarios, con una cierta dependencia de algún partido independentista, pero no lo suficiente a la hora de legislar, hay alguna serie de leyes progresistas que, hombre, Partido Socialista y Podemos deberían de ser capaces de sacar adelante con facilidad. Es verdad que incluso el Partido Socialista cuando estaba solo le costaba sacar adelante cosas con facilidad, pero, hombre, con la presión de Podemos... Digo yo, y aquí ya no hacen falta independentistas, incluso un ciudadano más relajado, pues se puede sacar adelante una serie de leyes progresivas de protección de la ciudadanía que no podrían ser malas, incluso podrían ser positivas. Creo que ese es el juego al que se agarra Pedro Sánchez diciendo, hombre, si sacamos 2,3 leyes buenas y hay una repetición electoral, porque evidentemente esto es insostenible mm -hmm. más de un año, porque en cuanto salgan... Nada en cuanto se queme la junquera y uno diga bien y el otro diga mal, pues va a ser un Consejo de Ministros divertidísimo, además con Irene Montero al lado. O sea, aquello pues ser una fiesta. Es una pena que sean secretos, por otra parte, porque sería espectacular ver alguno de los Consejos de Ministros. Pero imagínate que, oye, mira, no rompemos España. No la arruinamos, que es lo que muchos temerán, supongo, y sacamos dos leyes buenas. Y con dos leyes buenas nos presentamos de nuevo a, ver, a las elecciones. A, se puede dar, pero y puede Alberto, dar hasta un buen gobierno, <laughs> fíjate. Yo, lo bueno soy breve. Eh, ya, bueno. Pero Alberto, yo en fin, me, me gusta que haya gente optimista y positiva, porque es verdad que allí donde vas, hoy en día solo se oye, bueno, pues eh, que, que viene el lobo de un lado o de otro. Eh, pero yo es que intento sacar. Eh, Ahora ya entraríamos entonces al fondo de los programas, programas que han escondido mucho y que no, que pero no que, nos han dicho. ¿Qué enseñado? peligro real pero, hay? No, no obvio, dime pero, peligros reales de esta Alberto, obvio. que te lo, te lo voy a decir, no te lo voy a decir yo. Te lo voy a decir en base a lo que solo con este abrazo de ahí que estamos viendo bajó la bolsa. La bolsa bueno. bajó y se dejó una. No, no, bueno, vamos a ver, claro, si solo la nos La primera vez no ha bajado, pues claro, pero, tres, pero, pues pero por eso mejor. me digo, Alberto. Bueno. A ver, si, si nos queremos fiar en las sensaciones particulares que nosotros tengamos, pues perfecto. Pero, pero a ti no te parecerá. Déjame, pero los ratito, gobiernos Alberto. no pueden depender pero de una bajada o sube de, de la bolsa pero porque pero entonces no, no votamos, de, le decimos de, a la bolsa. De, déjame, oye, de, déjame un momento. Pepe, te sube la bolsa por pues esto. Lo que no puede depender es de sensaciones tampoco particulares de, bueno, si hacen un par de leyes, con un par de leyes esto ya nos va a dar para cuatro años de legislatura, porque nos estaríamos engañando, Alberto. Yo te hablo de, un, un, de un, Alberto, eh, un go pero es que, o en un año pues es que un año ya bueno no no claro, claro ¿ves? Pues, pero es si que nos es estamos que... acostumbrando y estamos ya resignándonos a que bueno el peor de los escenarios es aguantar un año señores con 150 millones de euros que nos ha costado estas últimas eh, eh, elecciones eh, yo si vamos al fondo ahí ya sí discutimos de sanidad de justicia de educación Educación, luego creo que lo vamos a tocar, ¿no? Moderador. Así es. Muy bien, pues luego iremos a ver si somos optimistas con lo que se avecina y con lo que ya vienen anunciando desde el Partido Socialista, empujado por lo que tengan cocinado. Eh, Pero desde Carlos, podemos dime, ¿qué te da miedo? Alberto bueno eh, no, yo no soy una hacer persona terrible. No, eh, yo no yo no voy a hablar eh, de mí en este caso eh, no, si te verdad. hablo de mí de si España te hablo de general. claro o sea si te hablo de mí te digo yo estoy harto de que cuando llegan los socialistas al poder mh, frían a impuestos yo estoy al, harto pues no, de que como más autónomo que Rajoy es muy difícil por ejemplo no que bueno más que, que más que Rajoy más que Rajoy yo no lo sé lo que sí sé es que Rajoy se encontró una economía para tirar a los en casos. el mundo entero por cierto claro que sí con un pero, de caja de todas pero, sus comunidades sí, sí. autónomas brutal. Pero, pero quiero decirte, pues, Alberto, de mira, si, si esta, este, este abrazo, este pacto, esta posible legislatura que empiece a andar, eh, sirva para tener estabilidad y legislar en las cuestiones nucleares, yo te digo que miedo ninguno todo lo contrario. Pues, Adelante. Perfecto, claro. Pero, ¿cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer? Que se legisle teniendo, por un lado, un grupo que te pueda apoyar, que quiera acabar, ni más ni menos. Oiga, no con la justicia, con la sanidad, educación, no, no, con España, con la unidad de España. ¿Cómo quieres cómo pretendes que esto mmm, se sostenga? Si el pilar fundamental de una nación es precisamente que se sustente en lo Pero que tengamos por ahora, ya organizado. Por ahora, el pacto que se ha firmado es cualquier cosa dentro de la Constitución. Sí. Es decir, no se puede hacer claro, nada que cualquier sea. Cualquier cosa dentro de la Constitución decían porque, porque antes no hicieron este y, y, y hicieron ese referéndum ilegal y que por eso están condenados ya bueno, unos lo, cuantos políticos. Lo, lo hicieron con el Partido Popular, por lo tanto, no es ninguna garantía que haya otro gobierno. El PP Yo, no garantiza que no haya referéndum. No, no, por lo tanto, lo que te quiero decir es que tú dices cualquier cosa que quepa la Constitución. Es que el problema, el problema es que algunos políticos algunos grupos políticos la constitución la ven según cómo les va a sus intereses no, Carlos, e incluso, diciendo, interpretando, incluso que interpretando que la constitución se puede también hacer saltándose la constitución. No, tú, tú estás diciendo la constitución que, este, cabe gobierno, que no, este gobierno esencialmente ¿Mm? por los socios ¿Mm? son de ruptura de españa. Bueno, pues por Sobre ahora. Por, por ahora, los dos socios que han firmado han firmado una declaración. Es verdad sí. que son capaces de mentir a los 10 segundos. Pero, 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 bueno, pero dejando eso al lado, han firmado con su puño y letra, que lo hemos visto, que todo vale es legal. Pero, ya, pero tiene que ser legal y dentro de la Constitución. Por bueno, lo tanto, bien. por ahora, por ahora lo que tenemos Nada, es un acuerdo no, de gobierno que defiende pues, España, perfecto. que defiende la Constitución. Bueno, una serie de puntos maravillosos de mejora de todas las cosas del mundo. Pero lo que tenemos sobre el papel es eso. Por lo tanto, lo que es incompatible es esquerra republicana con esto. Mira, eso es lo que yo, tienen que explicar. Yo el otro día Pero decía no otro. Alberto, yo el otro día decía en este mismo plato que efectivamente hay dos eh, legitimidades: una la de origen que es que le han votado y ahí ah. iría incluso este pacto que estaría perfectamente y el otro, y, y el otro eh, sería el de ejercicio, la legitimación en el ejercicio. Claro, eh, la de origen se la, se la damos por sentada, ver, la tienen. Que la ti por supuesto, por supuesto, pero que yo no seré sospechoso nunca de que no empiecen a gobernar y a legislar, que es lo que, por cierto, tendrían que hacer desde, desde ya, trabajar por los españoles. Pero es que después está la legitimidad de ejercicio. Y se ha demostrado que esta gente, eh, o estos políticos, o algunos grupos políticos. Eh, lo que hoy firman y dicen que, que sellan y pactan, mañana te lo traicionan. Traicionan sí, a todos los a españoles. Es que en cuatro sí. años ya hemos pero, tenido pero más que, que suficientes eso ya, pruebas. Y esa es culpa que nuestra. Que es como votantes, como ciudadanos, somos capaces de votar a partidos y a políticos que literalmente nos han mentido la semana anterior. Y eso ya. Ahí ya no es culpa de no, ellos. Pero no hay que echar tampoco culpa al electorado, porque el electorado, pues sí, ¿qué es lo que ha hecho? Pues esto. Sí, pues sí. No, porque... no, 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 el electorado que ha hecho esto, ¿qué quiere decir? Que primero, la abstención cada vez está creciendo más, y segundo, que no hay ninguno de los partidos que pueda obtener mayoría, porque ya no hay confianza en esos partidos, Alberto. Pues que o, o, o votar a otros partidos, Bueno, o estar dispuesto. O pues que la sociedad a... civil también se plante y diga. Y dejar de votar a esos partidos. Que, no, pues... que hay otros partidos, bueno, hay muchos partidos, hay más sociedades. Más hay, hay más opciones. Hay desde luego yo no me creo ya un papel ah, ya, con pero, una rúbrica de esta de estos dos, por lo menos que están en pantalla, que ni más ni menos uno es el presidente en funciones de España y el otro eso, creo que va a liderar la oposición por al a... menos va a ser el vicepresidente. Pero, pero para mí ese papel pero, pero vale vamos, muy poco porque lo han traicionado vamos a los hechos, cientos decir, de veces. Que sobre el papel estas dos personas sí, bueno, si no podrían papel, darse ese pues, abrazo está hecho. O sea, ninguno de los dos nos ha dado un solo motivo para conseguir ese abrazo. Todo lo contrario. De hecho, nos, nos han explicado durante años que eso, ese abrazo era lo peor posible. Con eh, esfuerzo. Eh, una semana entonces, antes o seis semanas antes obviamente, estaba diciendo... ¿no? Obviamente, sobre el papel no podemos hacer nada. No, no tratemos con coherencia a nuestros políticos porque entonces directamente nos no, vamos no, a lo está, unas cañas lo estás haciendo y no, no <laughs> <laughs> Estás siendo tú hay, más optimista que yo. Hay que asumir que, que es lo que hay. Entonces, sí, sí, dada bueno. la, pero no hay que resignarse tampoco. No hay que resignarse, pero digo, dada, y lo voy a decir, la, la, la basura de coherencia política que tenemos, no política, sino la basura de coherencia política que tenemos, no se trata de resignarse, sino de asumir los hechos. Es decir, probablemente gobiernen y lo van a hacer juntos a pesar de todas Entonces, las cosas. Bueno, pues centrémonos en criticar o no criticar lo que sean capaces de hacer. Y por ahora es poco criticable. Digo, dejando la coherencia al lado. A partir de ese hecho, momento para adelante, no palabras, por Alberto. ahora los hechos son hecho, son de defensa de España, de no buscar un no, acuerdo. Son palabras, por cierto, Alberto. que la gente se ha alegrado bastante de ese acuerdo, bueno, pues veremos qué sale de él. Un voto de confianza, 100 días, bueno, 43 si creéis, un poco menos, pero Bueno, momento. muy interesante el debate que estamos teniendo a dos, pero vamos a ampliar el círculo de opinadores. Don Lorenzo, badía muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. ¿Qué opinión le merece? Yo no estoy muy de acuerdo con lo que comentabais eh, ahora mismo. Yo no le daría a ...a este hipotético gobierno... ...ni siquiera 100 días de confianza... ...a lo mejor hay que darles... Eh, ...por necesidad pues cuatro meses... ...de paciencia... ...más que de confianza... ...yo sigo esperando... Mmm, ...que una reacción... ...por parte... ...o de la sociedad civil como tú apuntabas... Claro. Mmm, ...o incluso... ...como consecuencia de esa reacción de la sociedad civil... ...venga o se refleje en algo directamente... Del, de parte del centro derecha. Es decir, yo lo que no puedo, como español, como ciudadano español de centro derecha, además, es decir, con muy poca confianza en un gobierno establecido entre Pedro Sánchez, su enemigo demostrado hasta antes de ayer, Pablo Iglesias, y los enemigos de la nación española, que son los golpistas, un gobierno que no pueda el centro derecha evitar, es decir, que ponga toda la carne en el asador. No digo, perdón, he dicho el centro derecha, centro derecha soy yo, ¿eh? sino el centro derecha y la derecha, hasta, hasta la más extrema derecha donde la quieran poner, es decir, a Ciudadanos, lo poquito que queda, al Partido Popular y a Vox, que se, yo diría, que se enrollan con la bandera española hablando de la patria, de la nación española, de lo que quieren a la nación española, de lo que ha dado motivo a, a su creación de la nación española, etcétera, etcétera, y que vayan a permitir, cuando han dicho durante toda la campaña electoral, casi desde su nacimiento, algunos de ellos, por supuesto la nueva política, es decir, Ciudadanos y Vox, ambos surgen eh, como consecuencia. Del riesgo gravísimo que está corriendo la nación española. Eso lo dicen sus dirigentes, en uno y en otro caso. Y han dicho durante la campaña que había que hacer lo posible, que había que salir a la calle, a las urnas, a votar, porque un gobierno establecido, compuesto por Pedro Sánchez, ni lista de profesión, es decir, que hará lo que sea por mantenerse en el poder. También tiene una parte buena, ahora vamos a comentar, una parte eh, bastante buena, ¿no? Ahora vamos a comentar, porque este hombre es fanático, pero es fanático del poder de nada más. ¿no? Con Pablo Iglesias, es decir, con el populismo de extrema izquierda, eh, y al mismo tiempo con los golpistas, es decir, con el independentismo. Yo he oído a todos los representantes de los partidos del centro de derecha y de la derecha decir que eso era la aniquilación segura y absoluta de la nación y además la ruina no solo política sino económica. Señores, está en su mano. Que eso no ocurra. Bueno, su mano está eh, optando por esa abstención de Estado, permitiendo un gobierno claro, de Pedro Sánchez, claro, en voy. el que no entren los comunistas radicales de Podemos, y claro. por tanto, dan un margen de confianza pero, claro, desde esos grupos de claro, centro-derecha. Pero no poniendo imposibles, como ya estoy empezando a escuchar. No, si no está Pedro Sánchez en el poder, nosotros damos un voto en blanco, dice el Partido Popular. Vamos a ver, eh, proponer eso a lo único que cabe, o sea, la la lo único que cabe es, como bromeábamos con... Con Lucio viniendo al, al, al programa esta noche era que le dé un ataque de risa a Pedro Sánchez y se muera. Es decir, si no se muere de risa por lo que le va a provocar, es decir no, nosotros vamos a, a, a dar un apoyo al Partido Socialista. Si no está usted, pero de qué, pero nos están tomando por imbéciles. Es decir, pero esa es la excusa que, que ustedes van a plantearle a la nación española, a la sociedad civil española para acabar no dándole su confianza a, a Pedro Sánchez, no absteniéndose. Pero mire, yo, yo creo que eso es, vamos a ver, la traición que tantas veces, y con eso termino, Javier, la traición que tantas veces hemos escuchado eh, decir a muchos partidos políticos, estos son traidores, no sé qué, la traición solo viene de que no te la esperas, porque de lo contrario es simplemente una amenaza consumada en un momento determinado. Sí, solo anunciada te, no es traición. La, solo te traiciona quien no te lo esperas. Yo considero que en este momento de emergencia nacional y económica española que la derecha, y el centro derecha no eviten a todo precio un gobierno de Pedro Sánchez con quienes ellos han dicho que es son los auténticos enemigos de la nación, de la sociedad española y de la economía. Yo lo considero una traición. Don Lucio Muñoz, muy buenas noches. Buenas noches Javier. ¿Qué opinión le merece? Bueno, pues eh, acabo de oír a la exposición brillantísima como siempre de, de Lorenzo y yo, eh, tengo que reconocer que antes de las elecciones yo no era partidario del de, de pacto al que aludía al que lo Lorenzo, pero mmm, tras ver el, el, el pacto que está haciendo, perdón, no, no, era, no era partidario de una posible abstención patriótica como la denominado abstención de Estado, pero tras, tras las elecciones, eh, viendo pues, eh, la posibilidad de conformarse un pacto eh, de Frente Popular Independentista, es decir, reeditar la, la moción de censura eh, con independentistas, partidos regionales, socialistas y comunistas, pues eh, en base a la posibilidad de conformar este pacto sí que eh, vería pues eh, sí, sería favorable como ciudadano. Eh, evidentemente yo soy un ciudadano, yo no tengo nada que ver con ningún partido político, pero eh, como ciudadano sí que vería factible, independientemente de que se pudieran analizar contradictoriamente estos, est esta abstención patriótica o esta abstención de Estado. Pero sí que sí que eh, vería factible pues eh, un acercamiento, una proposición mmm, no, no tanto una abstención eh, eh, simplemente y dejando dejando gobernar a Sánchez eh, so, en solitario, pero sí sí que sería eh, pues eh, favorable pues a, a proponerle un, un acuerdo programático entrando en, en el gobierno, no sé si esto lo aceptaría él, por lo menos eh, posicionando en este sentido y sobre todo eh, pues mmm, obligándole a tomar alguna decisión al respecto a, al PSOE, pero sí que sería partidario de que el centro de derecha pues eh, tomara, tomara eh, parte de un futuro gobierno de coalición eh, adoptando, pues, eh, estratégicamente o, o alguna eh, algunas políticas, eh, obligándole a sánchez a, a que adoptara esas políticas impuestas por el partido popular, sobre todo también, eh, pues, haciéndose con algunos ministerios estratégicos, eh, el ministerio del interior, por ejemplo, eh, el, el ministerio de economía, evidentemente, y, 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 llevar, a, y llevar a cabo, pues, eh, pues un, un pacto eh, de estado eh, una coalición entre el PP, el PSOE y Ciudadanos, porque, eh, como ha dicho eh, Cio, eh, Lorenzo, sí que podría incluirse a vos. Lo que ocurre es que vos ya ha dejado claro que tiene una propia estrategia eh, y, y, que, y que esta estrategia se basa en no, eh, en no pactar, bajo ningún concepto, con el PSOE. Yo creo que es una estrategia más de partido que clave nacional, pero evidentemente sí que, les, sí que esa estrategia es acorde a, a, a un gran perfil de su electorado y, sobre todo, pues, sí que le conviene a vos. Eh, bueno, eh, es todo relativo en política en España, pero sí que le podría convenir a vos esa estrategia a nivel electoral. Uh -huh. Pero si pensamos en clave nacional, pues sí que es cierto lo que decía Lorenzo. Eh... Este pacto podría ser, podría ser eh, muy válido y, sobre todo, se trata de salvar el orden constitucional, se trata de salvar la monarquía, se trata de salvar el régimen de libertades, que sin duda este pacto del Frente Popular Independentista pues acabaría acabaría con la democracia en España. Y ante esta situación de emergencia nacional, una pregunta muy rápida para todos. ¿Sería posible un gobierno de concentración, de salvación nacional? PP, PSOE... Todos PP, los... PSOE, Ciudadanos o, 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 o el cainismo de la política española no, ahora, impediría. No, ahora, no, no igual dentro de 20 años es posible. Ahora mismo yo creo que es absolutamente inviable que haya un gobierno de concentración trabajando juntos en el mismo. Yo creo que lo, a lo que más podemos aspirar es que a uno deje en paz al otro durante un tiempo, que ya me parece complicado. Tampoco lo verías factible, Carlos. Yo no lo veo, pero es que más allá de no ver en, eh, el pacto en sí, eh, es que incluso aunque se diera, que es lo que iba a decir a relación de esto... ¿Cómo legislamos luego? Si es que no iban a salir ningunas leyes, si es que se iban a bloquear unos con otros. Lorenzo, ¿podría darse el caso extremo de un gobierno de concentración? Técnicamente sí, porque esto técnicamente es un parlamentarismo. Prácticamente no, porque por encima de un parlamentarismo es una partidocracia y como tal es eh, poco menos que imposible. Pretender que haya un gobierno de concentración, yo lo veo complicadísimo. Lo decía Alberto a, a, a lo que podemos aspirar y eso es el yo creo que el mensaje que tenemos que lanzar al Partido Popular, a Vox y a Ciudadanos es a dejar gobernar con una serie de condiciones y de límites a Pedro Sánchez en solitario. A los evolucios. ¿Realmente esa opción no la, sí, la desecharías? Yo, eh, bueno, yo, yo he hablado de dejar en evidencia a Sánchez, porque evidentemente él, eh, la primera opción que siempre ha barajado es gobiernar de solitario. La segunda opción, como acabamos de comprobar, es el Frente Popular Independentista. Por tanto, yo más que un, un pacto que se pudiera llevar a cabo en la práctica, tal y como dice Lorenzo, yo lo veo más una estrategia de cara a, a todos los españoles, a la nación, para dejar en evidencia a Sánchez. Eh, porque yo creo que Sánchez... Eh, eh, el, el objetivo en este momento es el Frente Popular Independentista. Bueno, pues todavía no hay acuerdo suficiente como para que ese Gobierno se pueda formar y, sin embargo, ya empezamos a notar sus primeras consecuencias. Esas limitaciones a las libertades que nos ha anunciado la Ministra de Educación, que quiere prohibir a los padres su derecho de escoger el centro en el que escolarizar a sus hijos. Y de inmediato hablamos de ello, pero nosotros les preguntamos al respecto, ¿puede el Gobierno limitar la libertad de los padres a la hora de decidir la educación de sus hijos? Si ustedes creen que no, 905 80 81 40. Si creen que sí, 905 80 81 41. Ser. Quien vive o quien muere. Tu instinto elige sobrevivir. Pero veamos. Tienes fractura de fémur, dos costillas rotas y muchas contusiones. Tendrán que operarte, ponerte dos pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor. Un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía judicial a los pies de tu cama. Has matado a tu mejor amigo y también a un niño de siete años que viajaba en otro coche. No puedes mirar a la cara a sus padres. No puedes reconstruir los pedazos. No puedes mirarte al espejo. Todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos. Ingresarás en prisión por homicidio imprudente. La cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca. Tu mujer no podrá soportar la situación. Tu trabajo desaparecerá y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales. Así que piénsalo dos veces antes de pisar el acelerador, tomarte esa copa o mirar el móvil. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. En un auténtico estado democrático o estamos en una patritocracia. Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra... Que Falconetti no es tonto. Que la democracia que lo que es, amigos, el imperio de la ley. Esta izquierda rancia, lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos, porque se avecina una crisis de unas dimensiones estratosféricas. ¿Puede el gobierno limitar la libertad de los padres a la hora de decidir sobre la educación de sus hijos? Si ustedes creen que no, 905 80 81 40. Si creen que sí, 905 80 81 41. Se lo preguntamos porque ese gobierno ultraizquierdista que parece que se cierne sobre nosotros después del principio de acuerdo alcanzado por PSOE y Podemos está empezando a mostrar su auténtico rostro con el anuncio de algunas iniciativas. Por ejemplo, un paso más en la ofensiva anticlerical y un nuevo recorte de libertades en este caso hacia los padres para que no puedan decidir en qué centro escolarizar a sus hijos. La amenaza la ha planteado la ministra de Educación Isabel Cela en la inauguración del Congreso de Escuelas Católicas, que agrupa a 6000 centros concertados religiosos. La ministra ha dicho que los padres no tienen derecho a escoger una educación religiosa o a elegir el centro para escolarizar a sus hijos, que eso no lo garantiza la Constitución. De ninguna manera puede decirse que el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o a elegir centro educativo podrían ser parte de la libertad de enseñanza. Esos hechos, los de elegir centro, formarán parte de, de derechos que puedan tener los padres madres en las condiciones legales que se determinen, pero no son emanación estricta de la libertad reconocida en el artículo 27 de la Constitución de esto de esto da cuenta la sentencia del Tribunal Const Perdón. de esto da cuenta la sentencia del Tribunal Constitucional de 1981. La amenaza de recortar las libertades no ha pasado desapercibida. Ya han escuchado esos rumores que desataron en el auditorio esas palabras de la ministra, que por cierto tuvo que interrumpir su discurso. Desde el PP, Pablo Casado en Twitter ha dicho: La libertad de enseñanza es fundamental en democracia y está garantizada por la Constitución. Sánchez debe aclarar si está de acuerdo con CELA y si este es el modelo de nuevo gobierno de izquierda radical. Hablan de libertad, pero la cercenan cuando no se ajusta a su ideología. La verdad es que simplemente debemos añadir que si miramos la Constitución española, en su artículo 27 dice, en el punto número uno todos tienen el derecho a la educación, se reconoce la libertad de enseñanza. Y en el punto número 3 dice, los poderes públicos garantizan el derecho que asistan a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Da la impresión de que la Constitución sí garantiza la libertad de los padres a la hora de decidir acerca de la educación de sus hijos. ¿No es esa la impresión que da? Pues totalmente de acuerdo. Esto es lo que dice la Constitución. La Constitución en el artículo 27 efectivamente deja claro en esos 10 apartados que tiene su artículo 27 tres, eh, digamos, preceptos que es el derecho a la educación, la libertad de enseñanza y el derecho de elección de los padres. Otra cosa es cómo se quiera hacer esa libertad de enseñanza y eso ya es una cuestión política. Eh, si nos vamos a, a estrictamente lo jurídico, tenemos... Mmm, eh, la sentencia sí que, que referencia a la señora Celá del 81 pero es que después ha habido otras sentencias del propio <coughs> Tribunal Constitucional que han avalado esa libertad de enseñanza cuando eh, al hilo precisamente de que eh, querían eh, bueno, pues quitar la segmentación ¿no? por, por sexos y demás, eh, se, el, el tribunal se pronunció diciendo que efectivamente había libertad eh, de enseñanza y de, eh, de esa elección de los padres al centro educativo que quisieran. Pero yo decía que esto es un tema político, eh, Javier, ya no es jurídico. Y yo lo que creo que este sí que es el fondo de muchos de los problemas que ocurren en España. Me explico. Con la educación es un arma muy potente, la educación es un arma muy potente para adoctrinar. Esto lo estamos viendo precisamente en el tema catalán, con la lengua y con otras eh, materias de adoctrinamiento eh, de odio a España y etcétera. Eh, bien, yo diría, los políticos lo que tienen que precisamente ceñirse es lo que marca este artículo 27, a respetar o a eh, que se... Eh, se habilite el derecho a la educación, es decir, que la educación básica quede cubierta, esa libertad de enseñanza, de acuerdo, y el derecho de elección de los padres, pero que saquen sus manos de todo lo que no sea esto, Javier, porque si meten sus manos en algo más, ya estaremos viendo que es adoctrinamiento. Y cuando la señora Cela dice, no, no, bueno, es que la Constitución no dice exactamente que deje la, la libre elección de los centros a los padres, ¿no? O a las familias, sino que se limitará según, bueno, pues luego la regulación que vaya teniendo. Ahí está la trampa. Sí, la regulación ahí, del gobierno radical la de la izquierdas. Trampa, ahí está la trampa, Javier, porque si mañana hago una regulación que me cargo la, eh, eh, los centros eh, concertados y no doy cabida a ningún porcentaje de centros concertados, se acabó la libre elección. Me voy a la enseñanza gratuita eh, y básica. Eh, bueno, esto es un disparate. Esto es un disparate. Pero además digo más, si la eh, eh, señora Celá lo hubiera justificado con un tema económico, es fácilmente desmontable también. Porque que la concertada sea más barata que la pública no es cierto tampoco. Porque en la pública nos cuesta más o menos 8.000 euros al año cada alumno. Eh, matriculado, mientras que en una concertada no llega a los 3.000 euros, ¿de acuerdo? Pues por las propias cuotas que pagan ya las familias. Por tanto, es que no tiene ni un pase en lo económico, pero es que ellos no están en lo económico. Por supuesto que esto no es para ahorrarse dinero, porque nos costaría más dinero a los españoles. Esto es para adoctrinar. Y cuidado, porque ahí estaríamos cercenando una de las libertades que, por supuesto, es constitucional. Alberto. Yo no entiendo, lo he escuchado varias veces, ¿eh? pero no entiendo bien el, lo, lo que dice Celar. No llego a entender exactamente a qué se refiere. No lo entiendo a mí, bien, No, me, me parece complicado. No sé si ella que quiso decir lo que, lo que estaba diciendo. Y cuando dice perdón, no sé si lo que quiere hacer diciendo. Igual lo he leído mal porque me ha sonado raro hasta a mí. Pero bueno, suponiendo alguna de las derivadas que habéis entendido vosotros, no, no voy a explicar yo la que entiendo yo porque me da un poco igual, pero yo sí que creo que el debate, que igual está implícito ahí, es. Eh, la concepción del derecho. La libertad yo creo que ha quedado claro, ¿no? O sea que hay que existe al menos la libertad, más allá de ese lado, o no, es que no lo sé. La libertad de que cada uno elija sus eh, eduque a sus hijos en la medida de lo que él cree o ella cree conveniente. Yo creo que hay un acuerdo bastante generalizado en todo el país. Luego está la parte de la concepción del derecho. Es decir, se tiene derecho a. hombre, esa libertad requiere de ese derecho. Ahora. Los derechos, como los entendemos a veces en este país, van unidos a una, entre comillas, una subvención. Es decir, ese derecho está subvencionado, ese derecho está apoyado. A lo mejor el debate que sigue por ser relevante es, oiga, la educación no básica, la educación elemental, pública, potente, sí, estaba, sí va a estar cubierta. Ahora, si usted considera que necesita darle una educación especial, diferente, en función de sus libertades y su derecho, el Estado no tiene por qué cubrir esa, esa libertad que lo estábamos viendo durante estos días también mucha gente que teóricamente es muy liberal para una cosa pero ojo cómo le toque la subvención de su colegio concertado entonces vamos a ver si somos liberales somos liberales para todo ¿no? y si yo me quiero montar mi colegio pues bueno, por el momento yo creo que podría ser tal vez ese y a mí es el debate en el que más me gustaría entrar hasta qué punto este gobierno o el siguiente está dispuesto a recortar la inversión pública en la elección de algunos tipos de educación ahora si lo hace nos tiene que decir por qué ¿Para qué y, qué ¿y hacia salen, dónde va? Eso es, ¿Y qué salen? eso es recortar la libertad. Exacto. No es recortar la libertad. Oiga, sí. ¿Usted tiene la Re no, Recortar no, inversión no. en según qué tipo de educación, ¿a qué a ver, tipo se refiere? ¿A si... la religiosa, por ejemplo? No, 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 podemos entrar en los detalles, pero es que imagínate que yo ahora quiero crear una nuevo, un nuevo tipo de enseñanza en el que creo solo yo. De, ¿Me debe de subvencionar obligatoriamente a mí el gobierno de España porque yo quiero enseñar a los niños, no sé? Eh, ...el aprendizaje a través de la escalada de montaña... perfectamente no. que eso reducirá el ridículo, no, pero es reducir al ridículo... ...puesto que la, la educación tanto, católica en España... Pero, ...no es de una pero, única pero persona... Como tiene, ...pero como debe de ser... En igualdad de condiciones, no podemos subvencionar a unos y a otros así. Es decir, entiendo el debate. Aquí se subvenciona la educación pública. Y la educación pública va a ser de la máxima brutal calidad. Hasta el punto de que usted la va a elegir, va a ocurrir como otros países de Noruega. Es decir, como mis hijos, yo soy millonario, como mis hijos van a la pública, te aseguro que la pública va a ser la mejor. Entonces, ese para mí es lo importante. Si usted luego ya quiere enseñarle en otra cosa, en cualquier concepto religioso, oye, que la pública es religión, eh, por cierto, no lo olvidemos. Está la religión en la pública. Pero si usted quiere un paso más específico eh, de usted, Ustedes, pues oiga, oiga, se lo paga. Es como, como decirle al Estado, no solamente me tiene usted que pagar lo básico, sino es que además yo quiero amueblar esta casa de otra manera. Pues oiga, yo le doy la vivienda de protección oficial, pero si usted quiere vitrocerámica grés, se la va a tener que pagar usted. Lucio. Bueno, no sé pues no si la vitrocerámica <laughs> Antes de empezar <laughs> mi exposición, quería decirle que, quería decir que Carlos ha dado pues, con dos claves importantes, como son la la, el adoctrinamiento. Y pues arrinconar la concertada, que es la base de, de lo que quiere la izquierda. Y en cuanto a Alberto, pues le diría que Cela sí que sabe lo que lo que ha dicho, eh, pero perfectamente. Eh, no, 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 Cela claro. nos está adelantando el futuro proyecto político e ideológico que tiene la izquierda respecto al área de educación. Nos lo está adelantando. No, sabe la per pública. Bueno, pues sabe perfectamente lo no, que ha dicho. Aquí, el trasfondo es mucho Calelería. más el trasfondo es mucho más eh, profundo de, de lo que parece, porque evidentemente sí que la Constitución, como ha dicho Carlos, eh, pues garantiza el derecho a los padres a una formación religiosa con arreglo a las convicciones eh, o a la moral, eh, etcétera, etcétera, de, los, de sus hijos. Y también la, la Constitución, eso está, está estipulado en el artículo 27.3, como ha dicho Carlos, pero es que en el 27.6 la Constitución también eh, garantiza el derecho a cualquier persona física o, o cualquier persona jurídica para fundar un colegio. En cuanto al aspecto económico, también lo ha dicho muy bien Carlos, que la concertada eh, cuesta aproximadamente la mitad eh, esc escolarizar a un, un, a un alumno. En la concertada cuesta la mitad que en la pública. Pero no, bueno, eso, al... el, el coste es mayor, lo que pasa es que está pagado en dos personas. No, 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 no. O sea, lo pagas por un lado los impuestos y luego, o sea, el padre que va a la concertada paga doblemente. Pagas tus impuestos, por lo tanto la parte concertada ya está pagada, y luego la parte que paga el padre a ese concertado, sí. por lo tanto el coste total, quiero decir, es que la pública no cuesta 8.000, cuesta 8.000 ya está, no pagas más. Como ciudadano no pagas más. De todas formas, Alberto, me lo parece. La otra está seguro que es más cara la educación privada, te es más cara. No voy a entrar en ese discurso porque no es lo que yo quería, pero. Pero a nivel económico yo tengo otra, otros datos, pero no quiero entrar en ese discurso, voy a entrar en otro, mucho más, mucho más importante que ese, y es el siguiente. También quería decir que bueno, el proyecto eh, ya del PSOE, no digamos ya de Podemos, pero el proyecto de, del PSOE, pues ya básicamente está definido, puesto que recordemos en febrero de 2019 que ya se, se aprobó, vía Consejo de Ministros, un eh, proyecto de ley de, respecto a la educación, eh, que básicamente lo que pretende es derogar la LONCE, sobre todo en un aspecto muy importante que es la demanda social. La demanda social quiere decir, con arreglo a la LONCE, que en función de si la demanda de los padres eh, para, para eh, pues, eh, escolarizar a sus hijos en la concertada aumenta pues evidentemente aumentaría las plazas de la concertada e incluso nuevos, nuevas escuelas concertadas eso es básicamente lo que decía alonce que repito a través de este eh, proyecto de ley de educación que ya aprobó el, el, el psoe eh, en febrero de 2019, pues eh, quieren suprimir eh, la 11 a través de este anteproyecto. Bien, pero mm, es más profundo todavía este, este asunto. Es decir, Podemos, eh, si, si se conforma el, el, el pacto mm, del Frente Popular Independentista, pues tiene su propio proyecto, que es muchísimo más radical todavía que es del PSOE, que es que gire todo, tal y como ha dicho Carlos, a, eh, en, en base a la escuela pública, pero con el fin del adoctrinamiento. Para, las nuevas generaciones, pues es otro eje más de la, de la, del, de la, del guerra civilismo. Y del el, el objetivo de acabar con la democracia, con el orden constitucional y con la democracia, y, perdón, y con la monarquía. la, y, la pública. Un momento. La conozco poco. La conozco poco, pero la conozco. Bueno, pero déjame que termine. Eh, el, si si no están, es, yo no lo no, noto. Igual, Alberto, claro, como están adoctrinados como yo. Si es que todavía o sea, no llegaba llegado a lo que quiero decir. Pero Entonces, sí, está, para, hombre, está, no sé si has llegado, pero mientras, por el camino has dicho que la educación pública adoctrina. Hombre, pues que no, 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 no perdona, estoy diciendo que podemos a través de la educación pública querer adoctrinar, que no es lo mismo. Bueno, o sea, es un juicio de intenciones. Bueno, eso, no es lo he yo, eso es lo que yo pienso por eso vale, lo digo vale, vale, vale. ¿eh? y además está en su programa es en la base del marxismo no, cultural que... y la base de Podemos sí no sí esas no pero bueno adoquil, Alberto déjame a en voy, a, voy a terminar enseguida voy voy todavía más voy todavía más el proyecto de Podemos según mi opinión Alberto según mi opinión es el siguiente eh, ya no es que quiera adoctrinar a las nuevas generaciones, igual que con la memoria histórica, que es que no me ha dejado decirlo, que lo iba a decir, pero bueno, es, es otro eje más de este proyecto. Ya no es solo el adoctrinamiento al que se refería Carlos con buen criterio, yo voy más allá. Es decir, Podemos quiere implantar también el PSOE políticas globalistas a través de la escuela. Estas políticas globalistas son las siguientes. Adaptar a, la, a las nuevas generaciones y, por supuesto, a los colegios, al multiculturalismo y al lobby LGTBI, a, la, a los objetivos del lobby LGTBI bueno, y a los objetivos del multiculturalismo. Barba, y te voy a decir más ¿sabes lo que ocurre en algunos colegios eh, donde precisamente, en, en regiones donde precisamente vos ha arrasado? te lo digo bien, te lo voy a decir, que los padres de estos colegios donde hay muchísimos alumnos, por ejemplo, musulmanes, ¿sabes lo que hacen? trasladan a sus hijos con un, una fuerte inversión económica a colegios de otras localidades. ¿Por qué? Para que sus hijos no, queden, no, no estén condenados al analfabetismo, porque evidentemente el multiculturalismo en la escuela pública lo que está creando es un analfabetismo en los niños españoles, porque hasta que se adaptan los, los extranjeros y hasta que llegan a un nivel que no tienen, evidentemente eso repercute en la enseñanza de los niños españoles. Esto está ocurriendo ya en las escuelas españolas, sobre todo. En regiones donde Vos ha arrasado y ha arrasado únicamente por el tema de la inmigración ilegal y por el tema del multiculturalismo. En niños, Bien. los que van a los colegios españoles. Sí, 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 eso está pasando ya. Espera, diferencia entre unos pregú, españoles pregunta, y españoles. Pregúntale a cualquier. A cual, sí, claro que diferencia. por supuesto pero, que hay diferencia. No los, los niños españoles es, se quedan relegados por otros, porque los otros también son niños españoles. Sí, claro, sí, sí. Entonces, a, lo que, si si hay nacido en España, hijo entonces, de inmigrantes, por supuesto por son españoles. Por lo tanto, son españoles, Tienen sí. no los mismos derechos. Por lo tanto, sí. lo que necesita la educación pública es mayor inversión para poder asimilar esa disparidad de educación. Yo no lo veo así. Yo no lo veo así. Y sobre todo, sí. Lo, no lo que podemos tolerar es que hables de españoles unos y otros no por... por, por no, no, unas hablo de... No, voy más allá. No voy más allá. Hablo, hablo de que los alumnos eh, de, inmigra unos, unos, de inmigrantes, hijos de inmigrantes, sobre todo musulmanes, españoles, eh, por están tanto. lastrando la calidad educativa y están lastrando el progreso y el desarrollo educativo de los niños españoles. Sí, lo digo muy pero claro porque es así. Pero es que por, sus padres por, pagan por, impuestos. Por Añadido. A ver, eh, pues, bueno, añadido pero derecho déjame, derecho déjame, que termine. Es pues, que, pues, que me falta ah. un poquito solamente, sí, si, me permites, venga, a ver, si me permites. Pero no solo eso. Podemos. A, 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 tú dices que la, la religión está evidentemente es una asignatura de la pública, por supuesto que sí tienes razón. Pero Podemos va, quiere quiere que esa religión se excluya del horario. Eso ya lo ha dicho él, ¿no? este, este partido. No lo digo yo. Y más aún, la, la, com la Comisión Israel. Islámica ya tiene acuerdos con muchísimas comunidades autónomas para que se implemente una formación islámica en los colegios españoles a la vez, a la vez que progresivamente la religión se retira. Este es el proyecto de Podemos y también del PSOE. Pues hay que retirar todas en las el... religiones, pero bueno, es otra cosa del, Bueno, del sí, pero de es de que el... ellos Entonces, pretenden eh, islamizar bueno, la escuela pública, ¿de acuerdo? Todo Porque todo. es un proyecto que tienen. Y, y, el, y el multiculturalismo, repito, está impidiendo a alumnos españoles que, que se desarrollen y que aprendan eh, pues según los planes educativos porque repito hay muchísimos niños de inmigrantes sobre todo musulmanes eso por falta de inversión más inversión por falta de inversión sobre todo hombre, sí por falta de inversión que no que, que no tienen nivel ni se adaptan a, 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 a los colegios por tanto por eso repercute eso repercute en la calidad educativa vale. y en el nivel Lorenzo bueno yo que que creo que soy poco sospechoso de estar completamente en contra del globalismo, como bien sabe Lucio, te doy la razón en alguna cuestión. Es verdad que se están estableciendo eh, clases en, la, en, la, en el sistema educativo. Y es verdad, al final, que quienes lo están pagando son, vamos a decirlo así, las clases menos pudientes de los españoles nacidos en España y con padres españoles es decir no hijos de inmigrantes los hijos vamos a decirlo así de los españoles de toda la vida que carecen de según qué medios económicos son los que están padeciendo esas consecuencias yo también estoy de acuerdo con lo que tú acabas de decir Alberto mm, la, una parte de la solución no pasa que no es a corto plazo es a largo plazo sería invertir más en la escuela pública en la educación pública entre otras cosas para que no se tengan que esconder los informes PISA ¿no? y dejarlos allí para que no se vean de, 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 del auténtico fracaso eh, que, está, que, que está suponiendo el sistema educativo en España, como acabamos de conocer hoy en concreto. ¿no? Pero esa es una cuestión en la que yo estaría completamente de acuerdo. Ahora bien, como liberal que me considero, y, y, y por otra parte, porque así lo avala nuestra propia Constitución, existe una libertad, además de esa, eh, a poder elegir centros educativos y a poder elegir sistemas educativos que estén eh, en la oferta o incluso lanzarlos siempre y cuando lógicamente pues conciten un mínimo de apoyo, porque si no eh, el ejemplo de la República Independiente de mi casa no, no sirve para pedir una subvención. Claro, si, están, si estamos hablando de 10 millones de personas eso ya constituye un hecho consumado, ¿no? que la izquierda por otra parte, o mejor dicho eh, Podemos y el Partido Socialista, en cierta medida se quiere encargar por la parte que tiene, por la connotación que tiene eh, religiosa. Pero es que además, tú Carlos lo has apuntado muy bien: ¿puedo yo pedir una subvención al Estado para decirle que le voy a ahorrar dinero? Porque al final no podemos decir que eso cuesta más, porque al final los españoles acaban pagando más de, vía sus impuestos, etcétera, etcétera. Pues si el señor que eh, acaba pagando una escuela concertada lo hace porque le da la gana, ese dinero no cuenta. Es como decir, y el McDonald's, pues bueno, va a, va a ir a McDonald's quien le dé la gana. Siempre y cuando no obliguemos a la gente a pasar por el McDonald's, que hagan lo que quieran. ¿no? Por tanto, yo considero que es fundamental desarrollar ese artículo 27 como hemos ido haciéndolo en España, por una cuestión. Vamos a decir, primero jurídica, como tú apuntabas, segundo cultural, porque sigue habiendo mucho católico en España que quiere además tener eh, a sus hijos dentro de un sistema o de un consorcio eh, educativo que se garantice ese tipo de educación. Y otros, como es mi caso, que soy ateo y llevo a mi hijo a una escuela concertada, porque sigo pensando que en este momento los. Eh, hay más calidad educativa en una escuela concertada que en una escuela pública. ¿Por qué? Porque no se está invirtiendo creo yo que bien en la escuela pública y lo suficiente por otro lado hay dinero para invertir en los tiempos que vienen pues habrá que detraerlo de cantidad de cosas que a mi modo de ver eh, podrían reducirse o podría reducirse el presupuesto público y sin embargo yo, yo ya sabéis que yo soy muy liberal para las cuestiones económicas pero si, si algo si en algo tiene que servir eh, eh, el, el, el presupuesto público y la acción del Estado para mí es en educación en sanidad Vamos a decir, en justicia y en protección. Esa, son las, esa es la base. La base de una nación, y más en, lo, en los tiempos que corren, es la educación. Ojalá nos estuviéramos dedicando de verdad a hablar de estas cosas y no estar todo el día hablando de qué pasa con los golpistas. ¿no? Pues, claro, eh, para eso no tiene que haber golpistas, por cierto. A, al hilo de lo que decías, Lorenzo, eh, yo iba a apuntar eh, también... El tema de que muchos de los que van a colegios concertados, muchas familias que deciden eh, llevar a sus hijos a, a colegios concertados, no lo hacen precisamente, tú lo has apuntado, por una cuestión de, de confesiones religiosas. No lo hacen porque le lleven a un colegio católico, pensando en, en la asignatura de religión, en ese caso, católica. No, no. Hay, uh, hay mucha parte que sí, que duda cabe, pero hay otra parte también que lo hace porque eh, no ven colmadas las expectativas de calidad que estabais comentando en la eh, educación pública, en los colegios públicos. Antes de decir lo que voy a decir ahora, lanzo una eh, eh, un, a favor de eh, los funcionarios de. Mm, bueno, pues los maestros, las maestras de los colegios públicos que eh, bueno, pues, eh, me consta que en su gran mayoría pues, son esforzados y que harán y hacen muy bien su trabajo. Pero es que es una cuestión que no es tanto de inversión, que lo es también, pero que es una cuestión de lo que yo apuntaba antes, es de que los políticos saquen sus garras de la educación. Si eh, dejamos el presupuesto que hay y quitamos mapas del clítoris, y cuestiones de otro tiempo, eh, si de, reciente, de, ese, de reciente tiempo... Que un, un momento, si quitamos disparates de este tipo eh, de, de la educación, esto no es no cuestión de, de dinero, tiempo. esto no es cuestión de que el profesor quiera eh, meter... Eh, bueno, por pues lo primero que se le ocurra, eh, esta noche creo que vamos a hablar de, de uno de los grandes eh, autores y literatos e intelectuales ¿no? de Pérez Galdós. Y, y yo diría que, que eso es lo que tiene que hacer la, 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 la escuela pública. ¿no? Pero él habría estado, eh, él habría estado a favor hablar... de la anatomía, ¿eh? Galdós, sin duda. Seguro que sí, seguro que sí. Y se puede hablar seguramente de la anatomía como liberal, eh, pero desde un punto de vista neutro, sin adoctrinar. El problema es que aquí ojo, mapa del un, un mapa del clítoris se coge es esencialmente para neutro. Entonces, es decir, ¿cómo eh, puedes subjetivar Alberto, un mapa del clítoris? No te quedes con la anécdota. No, no eh, pues, es una anécdota, pues, porque pues, tú lo llevas pues, para todo. No, 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 decir, no Enseñar te sexualidad. Con la... es, escucha, Alberto, es un, es como es eh, adoctrinamiento. O a enseñarle a las mujeres y a los hombres lo que tienen, cómo se usa, para qué sirve, ojo no lo uses así pues lo mismo pues es, es bastante pues, importante pues, lo mismo eh, es súper importante eh, y neutro seguro que, que tú y yo nos educamos sin mapas del clítoris y creo que hemos salido y tenemos en el graves sexual. carencias por bueno pues eh, yo no tengo <laughs> ningún <en ese> aspecto <laughs> bueno. o por lo menos en el <laughs> sexual eh, bueno, lo que, es que quiero decir es no es un tema solo económico que lo es no es un tema eh, de adoctrinamientos religiosos eh, o, o que se quiera solo elegir por tema de religión Sino que es de calidad y de politización también en la educación. Si es que los políticos están en todo. Y tú saltas mucho, Alberto, pero si es que yo te diría que pues todos no, los no partidos veo. políticos que, que, no esto veo, en la, que. No les veo que en las clases, es, ¿verdad, lo eh, No les ves en las clases. Ese es el problema. Ese es el problema. Eh, que parece dime cómo un solo. Que cómo ma, coma que, de doctrina? Porque si me dices lo de multiculturalismo, un, tú, digo, bueno, sí, es Alberto, que les explican que, que hay que varias culturas. Que, tú tienes hijos, creo bueno, que me comentaste ¿Qué edades tienen tus hijos? 8 y 6 y Seis, están ¿Te en has la cogido política? alguno de los libros sí. de historia, de geografía? Bueno, a lo mejor con estas edades no tiene. La historia por ahora flojita. Historia, no. Bien, pero vamos. Cuando llegue historia, lo sé por mis sobrinos. Ojéate. Lo, lo, que lo haré porque me tocará y con E. Pues perfecto. Ojea, ojea esos libros y dime, en puridad, te llamaré. Oye, ya ha cumplido 13, 14 años tu chaval. Pero Carlos. Dime, dime que pone ese Carlos, libro de historia. De Ojalá que haya manera, cambiado y ponga de la una misma, historia donde se, donde se estudie la a, a los Pero a porque, los, no es, porque a lo suficiente, nosotros igual como? hemos tenido un sistema educativo en el cual la historia se veía a una velocidad. Pero que era otra cosa. Famosa, pero no estaba no no tan politizada real. como pero está ahora. Es que está segmentada, que está No hay una real, no hay una doctrina real, hombre. Algunos casos, a Cataluña. Con, algunos casos concretos, a Cataluña. sí, efectivamente, en Cataluña, no, hablemos de los ríos, no hablemos de los ríos en Canarias, vale, sí, excepto algunos elementos que yo creo que condenaríamos todos, a nivel general, no, 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 no podemos decir que la educación pública bueno, en es, España esté entonces, controlada entonces, dime, por los políticos. Eh. Eh, entonces padres por no, qué Lorenzo, sí. entre muchos padres, <coughs> opta libremente y constitucionalmente Perfecto, recogido entre los, tu derecho, son dos argumentos. Distintos. Sí. Eh, yo, no he, yo no he dicho que esté adoctrinada, no he opinado sobre ello. No, si no, me preguntas, lo sé, lo sé. yo no creo que esté especialmente. En Cataluña sí, en el País Vasco también. Sí. Allá donde el nacionalismo impera, sin duda ninguna. Donde no impera, yo esa dictadura progre que tantas veces estamos escuchando, eh, no digo que en algún momento pueda haber, mucho más en los medios de comunicación que en el propio sistema educativo. Yo, la decisión que con mi mujer tomé o tomamos fue por una cuestión mm, exclusivamente calidad. cualitativa sí es decir no tenía no estaba tan influenciada por la cultura por la ideología eh, sino por la calidad por qué porque hay mejor hay, a, a mí muy de modo de ver hay más calidad no y eso en parte sí se debe no exclusivamente pero en parte sí se debe a lo que decía uh, Lucio mm, también se debe a que el hecho de que la disciplina no sirve para nada y el alumno que yo no sé si eso depende exclusivamente de la dictadura progre o no, no estoy, padres, no estoy seguro, pero eso de que ahora el alumno es el que manda, el profesor es el que obedece, ese tipo de cuestiones que ocurre en la, en la escuela pública, pero que yo no lo atribuyo pues únicamente. Yo lo he, visto, lo he visto más eso en la privada, fíjate, conozco perfectamente los dos casos. En la privada he visto al alumno dominar al, al, al profesor, incluso, pues no, unive ahora casos, no incluso en que no. universidades privadas, donde, quiero donde, decir, la calificación está directamente... Eh, no, no comprada, pero digamos que hay un esfuerzo por una correlación. Yo he visto a alumnos controlar y decir, oiga, con lo y lo he literalmente visto con lo que estoy pagando, ¿cómo se atreve usted a decirle a mi hijo que haga esto? Eso lo he visto, en cambio, en la educación pública, vamos escasos o voy a ser ningún caso pues, en el cual se crea no, todo lo cambio, contrario, pero, pero porque en la educación pública. Dejadme es terminar. Es, sí, Entonces, sí, en, sí. yo allí no estoy de acuerdo. No, estoy pues de acuerdo yo, pues en que sí, puede, haber, puede eh, haber manga ancha, No debe, no debería ser, pero puede haber que haya manga ancha Ahí lo estoy pagando. En, en másteres, en, en títulos, no, no. etcétera, en, en asignaturas concretas, y a lo mejor en a lo mejor en asignaturas o en colegios concretos lo pagará luego la selectividad. O sea que por otro lado no te creas. Bueno, cerramos el debate. ¿Puede el gobierno limitar la libertad de los padres a la hora de decidir sobre la educación de sus hijos? ¿Sí o no? Prácticamente no. ¿Alberto? No, que se puede, no. No, no puede limitar. No, lógicamente, ¿no? Jurídicamente hablando, ¿no? Un gobierno constitucionalista, evidentemente no, porque hay que respetar la Constitución. Del Frente Popular Independentista, podemos esperar, podemos esperar, cualquier, esperar cosa. cualquier cosa. Eso les estamos preguntando esta noche a todos ustedes. ¿Creen que un gobierno puede limitar la libertad de los padres a la hora de decidir sobre la educación de sus hijos? Si ustedes creen que no, 905 -80 81 40, si creen que sí, 905 -80 81 41. Hacemos una pequeña pausa y de inmediato volvemos para hablarles de Benito Pérez Galdós, como se acaba de comentar hace un momento, porque el próximo año 2020 se cumple el centenario de su muerte y nosotros aquí hoy queremos hacerle nuestro pequeño homenaje. el de tráfico quién prefiere ser quién vive o quién muere tu instinto elige sobrevivir pero veamos, tienes fractura de fémur, dos costillas rotas y muchas contusiones. Tendrán que operarte, ponerte dos pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor. Un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía judicial a los pies de tu cama. Has matado a tu mejor amigo y también a un niño de siete años que viajaba en otro coche. No puedes mirar a la cara a sus padres, no puedes reconstruir los pedazos, no puedes mirarte al espejo. Todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos. Ingresarás en prisión por homicidio imprudente. La cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca. Tu mujer no podrá soportar la situación. Tu trabajo desaparecerá. Y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales. Así que piénsalo dos veces antes de pisar el acelerador, tomarte esa copa o mirar el móvil. Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior. Gobierno de España. auténtico estado democrático o estamos en una patitocracia. Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra qué no es tontos. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque se avecina una crisis de unas dimensiones estratosféricas.